pertenecía a la familia pobre, no podía permitirse comprar ropa nueva, zapatos. Por eso, los niños de su colegio la dejaban de lado. Y todos los días tenía que oír frases como: ¿qué sucia eres? No te acerques a mí. Pese a todo, después de clase, siempre podía contar con su mejor amigo, el padre, que era su perro. Este era el único que no la juzgaba por su aspecto, y estaba con ella en los buenos y malos momentos. Nevado, 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 sí, el mejor amigo para mí. Pero ese no era su único problema. Además, China, su país, estaba... Y era el motivo por el que sus padres tenían que marcharse a la India. Pero el mayor problema de todos para Misael era la imposibilidad de llevarse a su perro. Esta idea la aterrorizaba. Pero no había otra solución. Misael tenía que partir con su familia y dejar en China a Nevado. Tras largos días de viaje, la familia había llegado a India. Se instalaron en un albergue y de repente Misael rompió a llorar. Y su madre, preocupada, le preguntó: ¿qué te pasa, hija? Extraño mucho a Nevado. No te preocupes, que ya eran mis amigos. Nadie podrá reemplazar a un amigo como Nevado, mamá. Mientras, en China continúa la guerra. Nevado, solo y desamparado, pasaba terribles desventuras. Pero le ayudaba mucho recordar todo lo vivido con Misael. Aunque también estaba muy triste por estar separado de ella. De repente, pensó en ir en su búsqueda. Su instinto lo llevó por sitios peligrosos y remotos. Se entró en selvas, subió montañas, subió valles, siempre pensando en su objetivo, que era llegar junto a Misael. Los peligros vividos en el camino no pudieron vencer la fuerza de la amistad y la esperanza por reunirse con su amigo. Nada se interpuso en su camino. Cuando estaba casi perdiendo la esperanza, a lo lejos escuchó una voz que no confundiría ni entre miles de personas. Era Misael. Nevado, nevado, nevado,